Este es el drama. 50.000 inmigrantes por mar solo este año. 1.800 han muerto ahogados. Todos de acuerdo en que esto no puede continuar. Así que después de reunirse y hablar y repartir, la Comisión Europea propone admitir a 20.000 nuevos inmigrantes con papeles este año. Para Alemania el 18%, para Francia el 14%, para Italia el 12%, para España el 9%, unas 1.500 personas. El resto de los 28 también participan, menos Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que están exentos. Un problema que afecta a todos, como ha quedado claro en Francia. En estas imágenes, la policía francesa trata con dureza a inmigrantes. Hay patadas, golpes y empujones. Son los que intentan cruzar al Reino Unido escondidos en los camiones. La policía los echa y ellos se van para intentarlo otro día.